Win Sport debe seguir con los derechos de transmisión del fútbol colombiano. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al igual que Claudia López, le preguntó al canal Win Sport, dueño de la transmisión de la final entre Millonarios y Atlético Nacional, que cuánto cobraba por dejar que se transmita el partido en varias pantallas gigantes en el barrio Provenza. El canal se negó a prestar la señal para que los que no tienen suscripción vean el partido en dichas pantallas, justificando que es un negocio privado. A partir de allí se generó una polémica con un rechazo contundente hacia la mezquindad de Win Sport, sobre todo porque el alcalde destapó que no pagan la seguridad de los estadios, aduciendo que es un evento de interés público. Esto dijo el alcalde Daniel Quintero. Al fútbol en Colombia nos lo privatizaron. A Win Sport les ofrecimos hasta pagarles para que nos dejaran poner pantallas gigantes en la Plaza Botero, en el Parque Lleras, en la Carrera 68 en el norte de la ciudad. Nos dijeron que no porque se trataba de un evento privado y que ni siquiera pagándoles nos dejaban poner las pantallas gigantes. Esto es increíble porque cuando se trata, por ejemplo, de prestar la seguridad en el estadio, que lo deberían prestar ellos, porque así lo dice el Código Nacional de Policía, nos dicen no, esto es un evento de interés público y entonces, administración, ponga usted los policías. Cuando se trata del precio de los estadios, entonces dicen no nos cobren tanto porque esto es un evento de interés público. Entonces, como son ellos los que dicen que esto es un evento de interés privado, de ahora en adelante, acatando el Código Nacional de Policía, ellos deben poner toda la seguridad. La policía la tendremos afuera, pero adentro los 900 policías que nos toca poner dentro del estadio los tendrán que pagar ellos con vigilancia privada. Y lo mismo va a pasar con el tema del precio de los estadios. Vamos a revisar ese precio porque tenemos un subsidio a un actor privado que en momentos importantes como este se le olvida que el fútbol es una cosa que nos une a todos como nación y que es de interés público, así ellos no lo entiendan. Al cierre de esta nota, el alcalde anunció que la Dimayor estaba negociando con Win Sport la posibilidad de una pantalla en el Lleras de Medellín. ¿Crees que Win Sport deba seguir con los derechos de transmisión del fútbol colombiano?